¿Sí? Hija, ¿por fin me coges? Hola, mamá. ¿Qué tal estás? Sí, pues acelerada, porque José Luis viene a comer con su jefe y no tengo nada hecho. Es que no he podido salir antes. ¿A qué hora vienen? A las 2. La 1 ya. En una hora están aquí. Voy a ver qué preparo. Pero qué bien te metes. No, sí, ya. Haz una última de pollo, no te compliques. Sí, no te preocupes. ¿La han arreglado? ¿La lavadora? No, que va. ¿No han ido? Sí, no vinieron para matarlos, ¿eh? Pero bueno. No, sí, ya, ya. Bueno, bueno. Y me dijeron que venían ayer, seguro, seguro, sin falta, y tampoco. Mira, yo es que esas cosas las dejo siempre en manos de tu padre, ¿eh? Porque a nosotras es que nos toman el pelo, no aprendemos. No, ya. ¿Ha vuelto a llamar? Sí, claro que he llamado. ¿Has insistido? Mil veces. Me he encontrado la ciudad de la salida de mi chica. Oye, mami, que te tengo que dejar ya, ¿vale? Que me tengo bueno, que poner. Como quieras. Venga, un besito. Venga, luego te llamo. Chao. ¿Le puedo ayudar en algo? Eso mismo digo yo. ¿Es usted el servicio técnico? Pues claro, mujer. ¿Qué voy a hacer si no? Pues le esperaba ayer. Ayer. No nos pongamos nostálgicos, que el ayer no volverá, ¿eh? Pues es que no ha podido coger peor momento para venir. Bueno, pues ya si eso lo otro día. No, que con lo que ha costado que viniera, dice nada. Claro, esa es la actitud, claro que sí, mujer. Venga, permiso. Ya cierro yo, que veo que usted no... ¡Oiga! ¿Qué es aquí? Ya, mujer, pero me gusta a mí conocer el entorno donde trabaja el aparato, ¿me entiendes? Es la lavadora lo que no funciona. Sí, pero es que estoy en ayunas desde hace un rato. Pues aplícale usted algo cuando llegue a su casa, oiga. Ahí la tiene. Bueno, este modelo, ¿qué le pasa a este modelo? Que este modelo es una versión anterior, señora. ¿Versión anterior a qué? Que es muy viejo, quiero decir. ¿Pero cómo que muy viejo? Si tiene menos de 2 años. Es que menos de 2 años es lo mínimo. ¿Lo mínimo de qué? ¿Pero de qué me está usted hablando? ¿Que me está volviendo loca? Escúcheme, que yo a usted le arreglo la lavadora sin ningún problema. Que yo me dedico a eso, precisamente. Ah, bueno, pues entonces estamos de suerte. Bueno, de suerte, suerte relativamente, pero yo aquí no tengo herramientas. ¿Perdón? Que aquí no tengo herramientas. Hombre, podemos intentar abrir lo que le digo yo con un cuchillo, pero lo mismo lo hago un avío. ¿Y el maletín? ¿Eso? Eso lo llevo documentos. Además que no tengo la clave. ¿Cómo? Pues son 3 dígitos. Podemos ponernos aquí como locos a probar números, pero igual nos dan las 11 de la noche. Mire, vamos a ver. Es ya 1:00 PM. No he hecho la comida, no he puesto la mesa y mi marido viene a comer a las 2 con el jefe. ¿Con el jefe de usted? No, con el jefe de mi marido, al que no conozco. ¿Que no conoce a su marido? No, al jefe de mi marido. Bueno, pues tranquila, mujer, que a las 2 lo va a conocer. No sea usted ansias. Mire, ¿sabe lo que le digo? Que voy a llamar al servicio técnico. Que me sé el teléfono de memoria de las veces que llamé ayer para reclamar. ¡Qué broma, mujer! Que yo no soy el técnico de la lavadora, que soy el jefe de tu marido. ¿Cómo? El jefe de tu marido, el que viene a comer. ¿Usted es Enrique? ¡Claro, Enrique! Pero no me trate usted. Tutéame, por favor. ¿Pero cómo es que...? Bueno, porque soy muy bromista, lo siento. ¿Y José Luis? ¿No venían juntos? Sí, venía con José Luis. Lo que pasa es que he terminado una cosa cerca de aquí antes de tiempo y le he llamado y me ha dicho, oye, súbete a casa que está... Soledad. Que está Soledad. Súbete a casa y me esperas allí. Bueno, Enrique. Soledad, sí, claro, ya, Soledad. Pero ¿cómo me haces esto, Enrique? De verdad que tengo un susto en el cuerpo tremendo. Que es que no estaba llamando al servicio técnico, estaba llamando a la policía, te lo juro. Ay, perdóname, por favor, si te he asustado, perdóname. ¿Sabes qué pasa? Que es que el otro día le entró a una vecina un loco en su casa y yo ya estaba pensando, este es el loco que entra en las casas que ahora se ha colado en la mía. Lo siento, Soledad, me he pasado, ¿verdad? Me he pasado. La culpa es de José Luis, que me dijo que tenías mucho sentido del humor. Bueno, lo olvidamos, ¿te parece? ¿Eh? Venga, al lío. Dime lo que tengo que hacer, que yo me pongo manos a la obra enseguida. Venga, vamos allá. ¿Eh? Eso es bromista. Bueno, pues pon agua en mí. Ya verás cómo hago esto yo. Una receta buenísima. Os vais a chupar los dedos. Oye, qué vergüenza, por Dios, Enrique. Que te invitamos a comer y acabas cocinando y haciendo el menú tú. Nada, mujer, yo encantado. Pues tenía muchas ganas de conocerte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te ha hablado de mí, José Luis? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Bueno, pues... ¿Pues qué? Jope, que me va a matar. Suéltalo, mujer. Pues... Oye, que no te he ofrecido una nada de beber. ¿Quieres una copa de vino, una cerveza? Vamos a abrir el vinito blanco que tienes en la nevera. Que tiene una pinta fantástica. Bueno, si te parece bien, ¿eh?
Sí, sí, claro. Los vasos los tienes aquí. Los vasos están aquí. No, el vino siempre en copas, Soledad. Concretamente estas dos que tengo aquí controladas. ¿Tienes el abridor en el cajón? Bueno, si tengo yo uno aquí, en el maletín. Bueno, ¿qué? Cuéntame. Pues es que... Es que me ha dicho que eres... clavadito a Hugo Silva. ¿El actor? Sí, sí. Siempre me lo ha dicho, ¿eh? Mi jefe es clavadito Hugo Silva, solo que... ¿Solo que qué? No, que me va a matar, te lo juro. No, suéltalo, Soledad, porque si no, el que te va a matar soy yo, ¿eh? Pues mira, es que dice que eres clavadito Hugo Silva, pero en bajito. ¡Qué cachondo, José Luis! Pues vamos a hacer una cosa cuando venga. Le vamos a dar una collejita, pero un bajito, ¿te parece? No, no, pero que también dice que tienes una voz aflautada. Y para nada, tienes una voz preciosa, Enrique. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Uy! Ya está aquí. ¡Venga, corre! ¡Hola, José Luis! Hola, cariño. Pasa, pasa. Mira. Este es Enrique. Mucho gusto, Soledad, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tu marido me ha hablado de ti muchísimo. Ahora te voy a decir una cosa. Eres mucho más guapa todavía de lo que él me decía, ¿eh? ¡Anda! No, no, no me digas nada. Este es tu marido y tú... Tú eres Enrique, fijo, ¿eh? Pues es verdad, eres clavadito, pero un bajito, macho. Oiga, perdóneme, pero ¿le conozco yo a usted de algo? ¿Y este quién es? ¡Eso quisiera yo saber! No, todos quisiéramos saber, Soledad, todos. Oiga, perdona. Pues si alguien me explica quién es este señor y qué hace en mi casa... ¿Pero quién voy a ser, Perla? ¿Quién voy a ser? Tú entras en tu casa y te encuentras a tu mujer con un señor que coincide que no eres tú. ¿Quién quieres que sea, eh? Piensa un poquito, campeón. ¿Pero qué coño estás diciendo? ¡Qué broma, mujer, qué broma! Tú piensa un poquito también que soy, ¿eh? Soy el loco que entra en las casas. Así que cuidadito conmigo porque estoy muy loco, ¿eh? Pues igual ha venido en mal momento, ¿no? ¡Que no! ¡Qué broma! José Luis, ¿no? Soy del servicio técnico, el de la lavadora, que os voy a arreglar la lavadora enseguida. Debe ser una cosa del termostato, estoy seguro. Pero tranquilo, porque tengo ahí de todo en el maletín. Y perdóname, que me gustan mucho las bromas. Se lo he dicho antes a tu mujer, que soy muy bromista. ¡Que me encantan las bromas, digo! ¿Por qué me grita? Ah, perdona, coño. Como te veía tan pequeñito, pensaba que estabas allí, a lo lejos. ¿Pero qué clase de bromas está? No tengo ni idea, pero yo a este tío lo mato. Ya lo mato yo, que está usted impedida. Bueno, quiero decir que está inválida, ¿no? O sea, a ver, que usted no podría, que tendría que ser yo, porque usted está tullida, inválida, no me salía la palabra, inválida, perdone. Inválida, quería decir, es que no me salía la palabra, inválida. Ay, pues tenía razón mi marido, que es usted clavadito Hugo Silva. Ay, qué tontería. Pero en versión enanito del bosque. Oye, yo... ¿Ah, sí? No, yo no he dicho eso, ¿eh? No, sí, me lo he inventado yo. Igual que me he inventado que a ti en la oficina te llaman Gargamel porque siempre vas con el pitufo. O sea, que es por eso. ¡Soledad, Dios! Pues sí que tiene mala leche la paralítica. No es paralítica, es parapléjica. Soledad tiene movilidad limitada. ¿Pero cómo que movilidad limitada? ¡Que me levanto y me voy! ¡Que me levanto y me voy! ¡Que me levanto y me voy! ¿Que era una broma, José Luis? ¿Cómo me voy a levantar? Igual me ha pasado. Pues lo mismo, sí. ¡José Luis! Oye, chicos, por favor, ¿eh? Por favor, siento ser aguafiestas, pero con tanto ruido es que soy incapaz de pegar ojo. Lo siento. Por favor, ¿eh? Por favor. Me he dejado el ticket del coche. Sin poner. ¿Qué hace usted en pijama? ¿Eh? Ah, no, que me he echado un rato, como este. Es que a mí, aunque sea una siesta pequeñita, me gusta poner el pijama, porque si no, no descanso. ¡Qué broma, mujer! ¿Cómo me voy a echar la siesta, por Dios? Llevo el pijama ahí en el maletín para hacer bromas. Un poquito de sentido del humor, Soledad. Un poquito de... ¿me entiendes? Un poquito de... ¿te has quedado mal? Ahora voy y te arreglo la lavadora. Sí, mire, le llamo de la calle Villanueva, número 13, segunda derecha. ¿Su nombre, por favor? Soledad. Dígame, Soledad.
¿Tiene para apuntar? Sí, claro, dígame. Pues mire, van a ser 2 pizzas individuales con bacon y pepinillos y una mediana 4 quesos. Y de beber, Fanta de naranja. ¿Qué van a tardar? ¿Perdón? Que es una broma, mujer. Que es que tengo un loco que se me ha metido en la cocina. El jefe de mi marido es de verticalidad limitada y mi marido está con un disgusto severo. ¿Cómo dice? Por favor, no tarden. Oiga, escúcheme. Qué poco sentido del humor. Este va a ser el de la lavadora.